feliz de acompañarlos en esta tarde retro porque estoy segura que se van a acordar de muchas cosas al igual que nosotras. Claro, Liz, y si estamos hablando de retro, ¿qué tal? No nos podemos olvidar de la música. Entonces, para eso saludamos a nuestro DJ Daniel Hurtado, quien nos estará acompañando durante toda esta hora para hacer de este el programa más retro. Así es, también queremos invitarlos a que por medio de nuestras redes sociales estén en contacto con nosotros a través de nuestra fanpage de Facebook, Retrovisor TV, e igualmente en nuestro Twitter como @RetrovisorTV. La pregunta del día es, ¿qué es lo que más extrañas del pasado? Claro, Liz, y si estamos hablando de preguntas, ¿qué tal si te hago a ti la pregunta para mí? ¿Qué es la palabra retro? A ver... Excelente pregunta, Aleja. Pues para mí la palabra retro significa como lo que ya pasó de moda. Pero bueno, Aleja, te devuelvo la pregunta. ¿Para ti qué significa? Pues, Liz, sin duda alguna le acertaste un poquito, pero pues para mí la palabra retro significa como que toda época pasada fue mejor. No sé, pero pues vamos a ver mejor lo que dicen nuestros manizaleños acerca de la palabra retro. Vamos a ver. Para mí la palabra retro significa echar hacia atrás. Es como anterior, pasado, viene de antes, que estuvo muy actual, pero mucho tiempo atrás. La palabra retro es fiesta, como rumba, algo así como muy alborotado. La palabra retro, no, pues me lleva a tiempos de antaño, lo mejor, las mejores épocas de mi vida. Para mí la palabra retro significa algo como fuera de lo común. La etimología de la palabra retro está sustentada en orígenes latinos, cuyo significado y directa traducción es hacia atrás o en tiempo pasado. Ahora bien, el sentido coloquial está empleado para referirse a un elemento decimonónico, es decir, antiguo. Y aquí vimos lo que piensa la ciudad de la palabra retro. Son las 4:23 de la tarde y en esta ocasión hablaremos de moda, música y baile desde los años 60 hasta hoy. Y pues Aleja, aprovechando la ocasión y nuestros televidentes, hablaremos también de las tendencias que aún siguen de moda. Claro, Liz, entonces, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, Manuela Gómez, quien viene a mostrarnos cómo reciclar los productos que ya no se utilizan? Vamos entonces con un fuerte aplauso a recibir a Manuela. ¡Hola, Manuela! ¡Bravo! ¡Hola, Manu! ¿Cómo estás? Hola, Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, Manuela, bienvenida a nuestro programa. Estamos muy felices de tenerte en esta tarde porque sabemos que nos vas a enseñar muchísimas cosas. Bueno, Manu, ¿qué tal si nos habla un poquito sobre su empresa? Claro, bueno, yo vengo hoy representando a Tushit, Tushit Arte Urbano. La empresa se creó hace 5 años, aproximadamente a finales del 2009, creada por Juan Pablo Pedraza y Jorge Segura. Son dos rolos muy bacanos. Son unas excelentes personas. Bueno, pues nosotros como que nos encargamos es de... O sea, reusamos, reutilizamos, reciclamos y pues nos ponemos como a explorar varios elementos, varios productos. Pues todo empieza por una idea, ¿cierto? Entonces la idea fue como bueno, ¿qué vamos a hacer? Queremos algo creativo, queremos poner nuestra marca personal, queremos algo sollado, ¿cierto? Entonces empezamos a explorar productos y todo. Y normalmente pues todos tenemos en nuestra casa productos como discos de vinilo, discos LP, disquetes, pues son productos que encontramos normalmente en la casa. Manuela, yo te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Todos estos materiales los encuentran ustedes en la casa, los compran? ¿Cómo los consiguen? Bueno, pues, no, o sea, al principio, eso, o sea, lo encontramos en la casa, ¿no? Pues, ¿qué es esto? Empezamos a explorar el material, ¿cierto? Entonces ya con el tiempo que fue creciendo un poco la empresa y todo, ya empezamos a contactarnos con recicladores, pues es algo muy urbano, la verdad. Entonces empezamos a contactar los recicladores y gente que ya se empezó a dar cuenta del producto, ya nos hacían donaciones, que no, que me sobran estos cassettes, que me sobran estos discos, entonces ya empezamos a recolectar así.
Manuela, súper genial. Pero entonces yo creo que nuestros televidentes y nosotras mismas estamos súper ansiosas como de ver qué nos puedes enseñar el día de hoy. Entonces, ¿qué tal si pasamos a nuestra mesa y nos explicamos? Bueno, pues acá vemos los relojes con discos. Ay, están divinos, por cierto. Relojes, el cuaderno, hay collares con tapas, están las agendas, las mini agendas de disquete. Bueno, pues ahorita les voy a, como que les voy a explicar más o menos el montaje del reloj, pues porque ya es algo muy industrial, como ustedes pueden ver, todos los huecos, el argollado, todo se hace industrial. Sí. Lo más artesanal pues ya sería el tejido de los collares y ya el ensamble en general. Pero pues es más o menos eso, ahorita les voy a mostrar como el ensamblecito del Listo, Manuela. Entonces mientras tú continúas con eso, yo les quiero recordar que las tendencias de los años 60 se movían más que todo por el pop y pues por esta tendencia marcadísima que fue el Power Flower, que fue el eslogan manejado por los hippies en su onda de amor y paz, el cual trascendió hasta llegar a los hogares colombianos. Sí, ahora que mencionas hippie, pues yo les cuento que sus bailes también eran bastante hippies, pues porque eran más bien suavecitos, no como ahora que somos amasizaditos, no, en realidad eran más bien separados y existía un género muy parecido al rock and roll llamado el twist, del cual salieron dos versiones, el twist de la gallina y el twist del esqueleto. Vamos a decirle a nuestro DJ que nos ponga un poquito de esto. ¿Te acuerdas? ¿Qué tal? Genial. No, genial. O sea, ¿cuánto diéramos por estar bailando esas canciones en este momento en las discotecas? Sí, los papitos que nos están viendo en estos momentos, estoy segura que de pronto recuerdan lo que está sonando. Mira. Pero entonces, si estamos hablando de baile, no se nos puede olvidar, no sé, ese baile que era hombres y mujeres en una fila y que por el medio pasaba una pareja haciendo determinado baile. O sea, eso me parecía súper chévere. ¿Cuánto hubiéramos dado por en este momento estar bailando esas canciones? Este baile era conocido como el stroll. Entonces, ¿qué tal si vemos un video de esto? Stroll across the floor. En nuestra máquina del tiempo a la década de los 60 para ver cómo vivía un día nuestros abuelos. Liz, te deseo un muy buen viaje, espero Gracias, nos traiga regalitos. Les prometo traerles muchas sorpresas y muchos datos. Chao, chao. Oigan, miren, estoy en los años 60. Es hermoso. Esperen, ¿y este vestido de dónde salió? Bueno, pero no está mal. ¿Qué les parece si saludamos? Hola, hola. Serías chévere si me escucharan, y por lo que me imagino tampoco me ven. Pero bueno, soy la que quería verlos. Son bastante elegantes. No es hippie como decían, veo muchos colores lindos. El problema es que tendrían que estar aquí para verlos. Hay vestidos largos, cortos y de estilos que aún se ven en mi época. Algunas cosas se ven muy bien, pero otras se ven muy, muy bien. Por otra parte, antes de morir Marilyn Monroe en el 62, dejó la tendencia sexy como estos tacones que tengo ahora. Y pues ya que nadie me ve, me los llevaré a mi época. Respecto a la música, creo que alcanzan a escuchar a los Beatles. Pero mejor me quedo con el twist. ¡Que viva el rock and roll! Siempre quise decir eso. Bueno, y ya es hora de irme. Me quedaría, pero realmente en el 2014 me necesitan. Y dime, ¿te gustaría ir a otra época? No me pidas que salga, me encontrarás. Baila. Yo soy mi época. ¡Llegaste! ¡Aleja! ¿Cómo estás? Muy bien. No, yo te cuento que eso fue excelente, fue espectacular ver
cómo vivían nuestros abuelitos. Fue espectacular ver además los colores, fue magnífico, Aleja, la verdad. Ay, no, Liz, me hubiera encantado viajar contigo, pero bueno, más bien, démosle paso a nuestras redes sociales. ¿Qué tal si nos vamos a leer lo que dicen nuestros televidentes a través de nuestra fanpage en Facebook, en Retrovisor TV, y en el hashtag de Twitter, Retrovisor TV? Así es. En Facebook nos escribe Andrea Vargas Sanz, que dice que lo que más extraña del pasado son las radionovelas como Calima y Aradú. Igualmente, Liliana Gómez nos escribe que lo que más extraña del pasado es el romanticismo. También nos escribe en Facebook Laura Flores, que dice lo que más me hace falta es la buena producción que hacía la música electrónica del pasado, como lo era la canción Blue, que fue un himno. Bueno, Juan David Martínez también nos escribe que lo que más recuerda y extraña del pasado es poder alquilar películas en VHS. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Y es por último nos escribe Sandra Lucía Peláez, quien dice que lo que más extraña del pasado es escuchar la música de vinilo. ¿Qué sale? Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿qué tal si jugamos un juego? Me parece perfecto. A ver. Entonces, bueno, entonces, mientras nos consiguen nuestros participantes, vamos a hablar con el DJ a ver qué está tocando en ese momento. Hola, DJ, ¿cómo vamos? Hola, niñas. No, bueno, en este momento estoy tocando así musiquita pues, clásica como de los años 60, así bien chévere, pues para que animemos bien harto este programa. Cuéntanos si esta música que escuchamos en este momento también la podemos escuchar en las discotecas o esta música ya definitivamente es obsoleta. Pues, casi nunca se escucha en una discoteca, pero de pronto así, de pronto en fiestas que uno haga, así que es por aparte, y si uno la puede colocar y la gente le gusta recordar esos momentos. Listo, entonces cuéntanos qué música vamos a escuchar con nuestros invitados. Bueno, nuestros invitados, ya les voy a poner unas cancioncitas para que se las bailen y las canten bien rico, ya las pongo. Listo, entonces, démosle la bienvenida a nuestras invitadas. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué rico tenerlas aquí el día de hoy. ¿Me recuerdan sus nombres, por favor? Juliana Fernández. Diana. Diana. Juliana, Diana y Diana. Listo. Entonces, bueno, yo les explico que cada una va a tener tres oportunidades de adivinar una canción y pues la que más aciertos tenga, pues va a ser la ganadora. ¿Qué les parece? Okay. Chévere. Listo, entonces, ¿quién empieza? Listo, Juliana, empezamos contigo. Con Juliana. Y DJ, rueda la canción. Muy bien. Esperemos que salga la letra para que para nuestra invitada sea más fácil. Él me mintió. ¡Vamos! Él me mintió. DJ, él me mintió. Sí, está haciendo correcto. Bien, bien, vas ganando. Muy bien. Bueno, DJ, ¿todo? Segunda canción. Él dejó que lo adorara. Sí, y haciendo palmas arriba y arriba. Mayonesa. Sí, claro, eso es fácil, ya lo voy a poner una más durita. ¿Cómo van a recordarla? Bueno, vamos con la tercera. Ahí está, 5 segundos. Llorando se fue, lo que hice mi llorar. Bien, llorando se fue. ¡Excelente! Bien. Nuestra participante tiene 3 de 3. Segunda participante. Coges bien el micrófono, ¿vale? Para que te escuchen. Vamos a esperar la letra. Esa es una cantante de acá de Colombia. Para amarte. Para amarte. No, no. Y es difícil. Esta canción se llama Para Marte. No. Malo. Bueno, pero lo importante es la segunda. Vamos a ver.
Ahí está muy fácil. Esta la cantan cuando están despechadas. Tenemos 10 segundos. Dale, si sabes, dila. Señor. 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 A ver, ¿qué dice nuestro DJ? Señor. ¡Bravo! Un aplauso para nuestra participante. Diana de 2 lleva 1. Vamos a ver. Siguiente. Esta también. Esta hace poquito tuvo una, fue el cabezote de una novela muy conocida. Vamos, 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 a ver. Vamos, 5, 4, 3, 2, esta canción se llama Very Well, DJ. Sí. ¡Bravo! Un aplauso para nuestra participante. Van 2 de 3. Seguimos con Diana. Claro, si bailan, ganan más puntos. Aquí nos sacan, o sea que, dale, pe. El micrófono bien, pega. Vamos a esperar la letra. A ver. 5, 4. Yo. 3. Seré. 2. El viento. Amante bandido. DJ. Amante bandido. ¡Bravo! Un aplauso para Diana. Muy bien. Siguiente canción. El carrapicho. ¡Ah, no! Ay, ¡excelente! ¡Lo bailaba! ¡Bravo! ¡Esa fue una! ¡No la dejó casi ni bailar! ¡Esa fue una! Bueno, entonces, ya terminamos con las tres. Falta de otra, vamos a ver. Una muchacha y una guitarra para poder... Se llama una muchacha y una guitarra. ¡Esa fue! ¡Bravo! ¡Bien! Bueno, entonces, como hubo empate, como nuestra compañera Juliana tiene 3, y nuestra compañera Diana tiene 3, entonces va, ustedes dos lo que tienen que hacer es bailar y vamos a ver quién se lleva el premio. No, pero bueno, DJ, póngame lo más móvil. ¡Ay! Vean pues lo que salió. Movimiento ¡vamos, vamos! Bueno, aquí en el logo, vamos a hacernos en el logo, a ver. Todas en la pista. Epa, ¡vamos! ¡Tú también! ¡Bomba! ¡Para gozar! ¡Esto es una bomba! A ver, la mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Ay, no, pero si el movimiento sexy. Un movimiento sexy. Se va ganando. Ay, ay, ay. Muy difícil eso. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. A ver, el movimiento sexy. Bien sexy. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo baja. A ver, el que más va a ganar. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. ¡Ay! 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 DJ. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hubo? ¿Por qué subieron si todavía no dice el DJ? ¡Ay, no! ¡Yo sí! ¡Arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Muy bien! Bueno, yo creo que ya tenemos ganadora, ¿verdad? Claro, el maniquí. ¡Nuestro mani! Mentira, tenemos una ganadora de nuestros participantes y ella es... ¡Diana! ¡Un aplauso para ella! Bueno, vamos a darle uno de los premios retro. Mira, contigo para mucho cariño, para tu casita, además que es muy retro. Es hecho con un LP y es un reloj. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. ¿Qué tal si vamos a un corte de comerciales y ya regresamos? Almacén Praia, sector Triángulo, carrera 23, número 5354, frente a Innova Hogar. Venta de ropa, calzado y accesorios para dama y caballero. Encontrarás las mejores marcas americanas y europeas. Plataforma de servicios veterinarios, servicios de imágenes diagnósticas, radiología digital y ecografía. Teléfono 885-0913. Ubícanos en la calle 55, número 2481, Bajos, local 2. Restaurante Bar, zona 3. Estamos ubicados en el Mall de Comidas de Las Palmas, local número 3. Las mejores comidas a los mejores precios. Te esperamos.
Majestic, diagonal al triángulo sobre la avenida Santander. El mejor espacio para compartir con tus amigos. Capuchinos, cafés, limonadas, postres y más. Visita. En su programa Retrovisor. Y seguimos en nuestro programa acompañados de Carlos, que viene a contarnos sobre música de los 60 y su experiencia como técnico vocal. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Bienvenido a Retrovisor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por la invitación. Qué rico que estés aquí con nosotros este día. Estamos muy felices de tenerte. Bueno, Carlos, nos encantaría saber a qué te dedicas actualmente. Bueno, en este momento yo coordino la unidad de arte y cultura de la Universidad Autónoma, que es algo así como extensión cultural, y allí tenemos todos los cursos en formación de artes. Súper chévere, pero entonces cuéntanos, ¿tú qué sabes de las tendencias que se manejaban en los años 60? Bueno, básicamente el pop de los 60 se fundamentaba en el rhythm and blues, en el rock and roll, en el soul, que eran géneros que tenían una estructura sobre todo basada en la música de los negros. Provenía sobre todo del blues de los negros. Excelente. Bueno, Carlos, y por ahí nos contaron que cantas muy bonito, muy, muy bonito. Entonces nos gustaría saber cuándo empezaste como esa trayectoria en el canto. Bueno, empecé desde la infancia, estudié en Bellas Artes, hice el curso básico de música, también estudié técnica vocal y durante toda la vida he cultivado la música. Bueno, Carlos, entonces a mí me encantaría como que tú nos cantaras un pedacito de esa canción retro que tanto te gusta. Bueno, voy a tocarles una parte de la primera canción que abrió la era del rock and roll en 1956, Rock Around the Clock. Carlos, Carlos, en nuestro programa tienes una voz hermosa y pues aprovechando la voz de Carlos, ¿qué tal si vemos la voz de los manizaleños? A ver si cantan o cacarean en nuestra sección Retro Gallo. Kelly, ¿tú te le medirías a este reto? Uy, Aleja, pues como yo no canto, mejor me quedo callada y no, mejor no. Yo, en cambio, me le mediría de una. De una, porque si Carlos canta bien, yo canto mejor. Definitivamente mi voz es... No, es que tú y yo deberíamos hacer un dúo, Carlos. Dale. Definitivamente. Bueno, entonces, para que te veas mejor, pásate a nuestra parte de disco, para que te veas más linda al lado de este precioso maniquí. A ver, y cántanos. Pero, ¿cantar ahora? No. ¡Claro! No, todos queremos deleitarnos con tu hermosa voz, a ver. No, ¿en serio? ¡Claro! Pero... Ay, no, es que me da como... Después me llaman a pedir... No, Carlos. Dale, canta, que los televidentes también están ansiosos, ya te quieren escuchar. Ay, bueno, todos preparados para mi hermosa voz. Les voy a cantar una canción que a mí me gusta mucho. Es una rancherita, pero entonces que el DJ me le baje un poquito a la música. Ay, bueno, ay, qué nervio. Bueno. Cucurru, cucú. Paloma. Cucurru, cucú. Mejor nos vamos a comerciales y vemos cómo cantan los manizaleños. Muebles y acabados, carpintería. Realizamos ampliaciones, obras en cemento y seco, pisos, diseños, fabricación de closet, vestier, puertas, estudios, cocinas, sala comedor y alcoba. Encuéntranos en la calle 51, número 2109, barrio La Argentina y en www.mueblesyacabadoscarpintería.com. Plataforma de servicios veterinarios, servicios de imágenes diagnósticas, radiología digital y ecografía.
teléfono 885-0913. Ubícanos en la calle 55, número 2481, Bajos, local 2. Alfa Acrílicos, impresión digital, todo en señalización, papelería y tarjetería. Especialidades en acrílico y material POP. Calle 55, número 2463, Barrio Belén, Manizales. Acuarela Peluquería. Si usted cree que no tiene la habilidad para hacer peinados y maquillaje artístico a su estilo, puede acudir a profesionales como Salón de Belleza Acuarela, donde usted lleva la idea y ellos ponen su experiencia y asesoría de diseño, ubicado en la carrera 23A, número 6022, Barrio La Estrella. Continuamos en su programa Retrovisor. Listo, entonces, para que definitivamente vean que si yo sí canto lindo, no como decía mi compañera que cantaba feo, pues qué tal si vamos con el gallo retro de nuestro retrovisor. Ok, Aleja. Así es, niñas, y estamos aquí recorriendo las calles de la ciudad a ver quién se le mide a nuestro gallo retro. Acompáñenme. Pero estoy lejos de ti, sin saber cómo estará, si estarás pensando en mí o no me recordará. Momentos que no volverán, y hacer de aquellos poemas tristes como una oración. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Entonces eres tierra mala, porque no nació en ti. El amor que yo soñé nunca floreció en ti. El amor que yo soñé nunca floreció en ti, el amor, y muy solo me quedé. ¿Te le mides? Listo, de una. Listo, entonces así. Rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa. Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Pero, Lizzy, ¿ves que yo sí canto hermoso? Sí, Aleja, claro. ¿Qué tal ese señor por allá cantando encima de un poste, cantando el vallenato que a mí tanto me gusta? Pero definitivamente yo les gano mi entonación. ¿Escuchaste cómo sostuvo el cucurrucucú? Claro, sí. Eso es de premios, definitivamente. Okay, pero bueno, entonces, cambiando un poquito de tema, ¿qué tal si nos vamos mejor como para la década de los 80? Okay. Pero antes de sumergirnos en la época de los 80, vamos a ver cómo va nuestra invitada. Así que, cámara, síganos. Hola, Manuela, ¿cómo vamos? Hola, hola, vamos súper bien. Como podemos ver, este es un reloj hecho de disco LP. Es muy básico, tiene una base de pila normal. Solo necesitamos unas tuerquitas para fijarlo muy bien y ya su estilo, tiene su marca, su estilo, tu shit. Ponte un poquito más el micro. Como gracias. Lo podemos ver, es súper relajado, súper. O sea, lo objetivo principal de tu shit es como invitarte a ser original. O sea, tienes todos los elementos, tienes todas las ganas, entonces hacer tus propias cosas es como una crítica al consumismo, la verdad. Claro, estamos acostumbrados a todo el tiempo a comprar y a comprar y dejamos todo a un lado, todo ya es basura y todo. Y tenemos la oportunidad, pues, de recolectar todo esto, reciclar, reusar y hacer nuestras propias cosas. Claro, Manuela, pero entonces danos como un tip para conservar bien estos productos. Bueno, pues, lastimosamente en el momento en que usamos estos productos, pues, los usamos para lo que es, ¿cierto? El disco no lo cuidábamos, ya después lo guardamos por allá, entonces, pues, ya depende como el cuidado de cada quien, ¿cierto? Ya para la restauración y todo esto, pues lo que les digo, para lo que sirva es el reciclaje, de eso se trata. Si logramos tener el disco entero, se saca pues lo que se pueda salvar del disco para hacer ya sea las pequeñas, las grandes, las libreticas y ya. Pues el cuidado ya depende de cada quien. Claro. Ya nosotros les hacemos como su limpieza y su primer cuidado, pero ya pues lo que se salve del producto se reusa, se reutiliza. Bueno, Manu, muchas gracias. Entonces, ¿qué tal si te dejamos aquí para que sigas con ese hermoso arte? Y nosotros gracias. Continuamos en la época de los 80.
Pero entonces, Liz, yo te recuerdo que cuando estamos hablando de la época de los 80 se nos vienen muchas imágenes a la cabeza, como los colores coloridos, los colores muy fuertes, muy vibrantes, como lo es el fucsia, el verde. Entonces también en esta época se empezaron a implementar los peinados muy voluminosos. Igualmente también se empezó a implementar lo que es la laca para mantener estos peinados tan voluminosos. ¿Qué te parece ese dato? Excelente. Y yo les digo desde al lado de mi amigo el Maniquí Fashion que también habían datos muy interesantes, como lo es el acerejé, que realmente resultó ser una mala traducción de una canción llamada Hip Hop Hippie. Vamos a decirle a nuestro DJ que nos ponga un poquito de ella. Hola DJ, vamos a ver. Hola. Y Aleja, súper parecida. Claro, en la serie. Listo, Daniel, entonces nos gustaría saber cómo tú qué tanto sabes de la época de los 80, qué datos curiosos tienes para nosotros el día. Bueno, yo les tengo un datico de la canción Hotel California, que se decía que era como un culto satánico, pero no era así, sino que es que lo que pasó fue que una mala traducción al español, la gente pensaba que era así. La canción trataba era sobre un viaje que dejaba al protagonista encerrado en un hotel, pero nada más, y no es ningún culto satánico ni nada por el estilo. Así es, bueno, la verdad no conocía ese dato, y es precisamente porque estamos acostumbrados a cantar las canciones, pero nunca miramos cuál es su verdadera historia, cuál es su tradición, su creación. Y pues de eso sí hay mayor problema. Bueno, Liz, entonces, ¿qué tal si volvemos a nuestras redes sociales para leer qué Perfecto. Opinan nuestros televidentes del programa? Volvamos Perfecto. A nuestro. Yo me sentaré por acá. Muy bien. Bueno, nos escribe María Margarita Gómez López, quien dice que lo que más extraña es la tranquilidad de jugar sin peligro en la casa. Igualmente, Laura Patricia Cardona nos escribe que lo que más extraña del pasado son los vestidos que se utilizaban en estas épocas. También nos escribe por acá Sergio Aguirre Arias, quien dice que lo que más extraña son las caricaturas como Scooby-Doo. Igualmente, Alejandra, @0 Alejandra López nos escribe que le para, qué linda Alejandra, que le pareció maravillosa, amigos. Muchas gracias, Alejandra. Alejandra, qué pena. Alejandra López. Un momento, pero es que Alejandra López no eres tú. Pues es que es mi tocaya. Ah, claro. ¿Cómo vas a creer? Es que como no hay duda de que ella canta hermoso, que canta divino, entonces por eso no pasa nada. Bueno, Aleja, pero ¿qué tal si nos cuentas algunas influencias de la moda? Pues yo tengo para contarte, me voy a parar de acá, y tengo para contarles que en la época de los 80s, sin duda Madonna fue una sensación en la moda, por sus medias de malla, rojas, por sus trajes tan definitivamente sexys, y sin duda Michael Jackson también, con sus pantalones de cuero, sus chaquetas también de cuero, y sus guantes sin dedos. Uy, pues ahora que me dices Michael Jackson y que mi DJ me pone aquí Thriller, es verdad, a mí me encanta esa canción porque es excelente y además nos hace recordar a nuestro artista fallecido. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a meter y bailamos un rato? Claro, Liz, ¿qué tal si nos vamos con nuestra corresponsal a ver cómo le fue en el Colegio Los Ángeles recolectando niños para que improvisaran esta coreografía? Bueno, entonces nos tocar sin bailar. Desde el Colegio Los Ángeles, y hoy todas las niñas nos van a demostrar que también conocieron a Michael Jackson y que no olvidan los éxitos como ¡Thriller! Vamos a bailar. Start the
Bueno, y ustedes desde sus casas también se atreverían a bailar Thriller. Yo me quedo acá bailando. Chao. Qué chévere que estos angelitos preciosos se le midieron a bailar a Thriller, además que lo hicieron muy, muy bien. Claro, cuánto yo quisiera por poder bailar como ellas, definitivamente, los pies o las manos. Queremos darle gracias a la empresa Isobel, que nos puso esos preciosos trajes el día de hoy, y también a Acuarela, el peinador, el peinado y el maquillado, que te dejó hermosa. Y además que peina el reinado. Hermoso. Bueno, además yo te cuento que estoy vestida como con una falda un poquito alta, que era muy utilizada en la década de los 80s porque era muy cómoda para bailar el twist, rock and roll y todo esto. Y una ombliguera, como se le llamaba en tiempos pasados, y ahora está muy de moda, pero llamado crop top. Sí, yo sí estoy vestida un poquito más de los años 80 con un color fucsia, pero yo sí te digo que lo tuyo sí es bastante 80, porque en ese entonces te usaban mucho los crop tops y las faldas, y te cuento también que eso era desde los años 80. Liz, muchísimas gracias. Así es. Bueno, pero antes de ponernos a bailar y entrar de lleno en la década de los 80, ¿qué tal si nos vamos a un corte de comerciales de nuestro programa Retrovisor? Muebles y acabados, carpintería. Realizamos ampliaciones, obras en cemento y seco, pisos, diseños, fabricación de closet, vestidor, puertas, estudios, cocinas, sala comedor y alcoba. Encuéntranos en la calle 51, número 2109, Barrio La Argentina, y en www.mueblesyacabadoscarpintería.com. Alfa Acrílicos, impresión digital, todo en señalización, papelería y tarjetería. Especialidades en acrílico y material POP. Calle 55, número 2463, Barrio Belén, Manizales. Isobel hace que te sientas hermosa, vistiéndote sobria pero siguiendo las tendencias de la moda. Síguenos en Facebook e Instagram como Isobel4U. Visítanos en la carrera 33A, número 5046, o llámanos al 320-668-6338. Restaurante Bar, Zona 3. Estamos ubicados en el molde Comidas de Las Palmas, local número 3. Las mejores comidas a los mejores precios. Te esperamos. Continuamos en su programa Retrovisor. Y volvemos para sumergirnos en nuestra época de los 80, época de baile, de brillo, de muchísimas recuerdos y muchísimas cosas. Claro, Liz, como es decir, el hip hop que se convirtió en furor en la década de los 80, mezclando ritmos latinoamericanos y afroamericanos, los cuales con sus movimientos exóticos y rápidos, después de un tiempo se convirtió en una estricta disciplina. Muy chévere, Aleja. Bueno, Aleja, yo te voy a decir la verdad. Yo estoy que me bailo. Ay, no, no sé si los televidentes, pero sí estoy segura que nuestros invitados de hoy sí están que se bailan, porque ellos vienen a enseñarnos rock and roll. Bienvenidos. ¡Un aplauso! Listo. Bueno, entonces nos regalan sus nombres, por favor. Mi nombre es Viviana Londoño López. Juan David. Bueno, bienvenidos, qué rico que nos estén acompañando en esta tarde en nuestro programa Retrovisor. Y qué tal entonces si nos muestran unos pasos de baile para que nosotros los sigamos. Ahora con gusto, ¿no? Pero suavecitos, que yo muevo los pies o muevo las manos. Estoy súper arrítmica, yo te recibo por acá. Entonces ustedes, los invito a que se hagan aquí en nuestra pista de baile Retrovisor. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. Que si tu confidente soy, que yo secretaria voy. Si tu confidente soy, ay, también no me escondí, vea. Algo puso a bailar, pero bueno, no importa, a ver. Bueno, excelente. Entonces, pero nosotros no lo hicimos para nada bien. Entonces, nos gustaría que como que ustedes nos muestren un poquito más de la coreografía que nos tenían preparado para el día de hoy. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, excelente. Música, DJ. Óyeme, preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock.
soy y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a hablar de rock. Confidente soy y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, ¿y qué tal, queridos televidentes? Si en los 80 pasamos directo a la década de los 2000 para ver en este momento el top 10 de los número 1 de la música desde la época de los 60 pasando por los 80 llegando a la actualidad. Pero antes, vamos a despedir a nuestros bailarines con un fuerte aplauso. ¡Gracias! Estas son las canciones que ocuparon los primeros lugares en las listas de música más importantes en la década de los 60, 80 y los 2000. 60. 1965, Yesterday, Los Beatles. 1960, It's Now or Never, de Elvis Presley. 1960, Ni Chicha Ni Limoná, de Ana y Jaime. Usted no es nada, no chicha ni limoná. Se la pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Ochentas. 1984, Careless Whisper, de George Michael. 1982, I Love Rock and Roll, de John Jett, de Black Hearts. 1982, Billie Jean, de Michael Jackson. 2000. Una mano en la cabeza, un movimiento. 2001, sexy, La Bomba, del grupo Azul Azul. Sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Porque ella le gusta la gasolina. 2004, Gasolina, de Daddy Yankee. 2012, Hot Summer Night, de David Tabaré. Este fue el top de los número 1 de los 60, 80 y 2000. Y aquí pudieron ver los mejores videos de la historia. Espero que los hayan disfrutado. Claro, Liz. Y sin duda, pues, nos vamos en este momento al folclore colombiano
y yo no sé, Liz, si tú te acuerdas de todas estas bandas que salieron más o menos en el 2006, que fusionaron ritmos hasta crear el llamado Tropipop. Así es, el Tropipop es una inversión entre lo tropical y el pop, y pues salieron artistas muy chéveres como lo fue San Alejo, Doctor Crápula, Wamba, y mejor dicho, artísimos artistas que yo sé que ustedes se acuerdan de. ¿Tú te acuerdas de todas estas canciones que sonaban como Tropipop? Sí, claro, ¿no? Todas las canciones. Claro, en nuestra época de juventud, de niñez, yo me acuerdo mucho de cantar una canción como lo era El Pibe de Mi Barrio. Era excelente. Dije, ahí, ¿qué tal si nos lanzas ahí? ¿Qué tal? Esta canción definitivamente nos puso a saltar, y ahora yo la recordé mucho con la época del Mundial, que definitivamente la selección Colombia nos dio una sorpresa en la participación del Mundial. Así es. Bueno, ahí está. Es excelente, ¿tú te acuerdas de esa canción? Claro, de esa y de otras muchas agrupaciones que salieron como Bonka. Esa canción era una de las mejores que yo bailaba en el colegio, la verdad. Claro, sin duda alguna. Pero entonces en Colombia también conservamos ritmos como lo es la salsa, pero también los modernizamos y los fusionamos como con ritmos de la región pacífica, que esto dio un resultado como lo que es ahora en la salsa choque. Así es. Bueno, y todos sabemos que fue un género muy acogido por los colombianos, y también fue una canción que nos unió muchísimo en el Mundial. Entonces, ¿qué tal si vemos que ellos también lo disfrutaron mucho? Bueno, súper chévere. Entonces, ¿qué tal, DJ, si nos ruedas un pedacito de Rastastas? Bueno, Aleja, ¿y entonces qué? Vamos a bailar, a ver. ¡Ay, no! ¡Vamos, epa! Pero es que Liz, tú tienes el ritmo en la sangre. No importa. Me ha costado mucho de mis días, un movimiento pélvico, un movimiento de cintura, pero nunca. Excelente, excelente, muy, muy, muy bien. Muy chévere. Tas, tas, tas. Bueno, vamos a pedir por acá un micrófono, perdón. Vale, mira, pues yo te digo que hay géneros también que pegaron mucho en el 2014, como lo era el reggaetón. Entonces, vamos a escuchar por qué tanta crítica. Al parecer es porque cambian mucho las versiones de romántico a algo más bien agresivo. Vamos, DJ, a ver si nos lanzas la canción. Tú eres bien P, pero con P mayúscula, con doble, con triple R y con 4A. Tú eres bien P, yo no he conocido nadie más dulce que tú. Sí, es algo bastante diferente. Nadie hizo que me sienta tan feliz. No. Vamos a escuchar a ver qué pasa con eso. Bueno, y nuestros queridos televidentes, no se me vayan, quédense ahí un momentico que vamos a comerciales. Acuarela Peluquería. Si usted cree que no tiene la habilidad para hacer peinados y maquillaje artístico a su estilo, puede acudir a profesionales como Salón de Belleza Acuarela, donde usted lleva la idea y ellos ponen su experiencia y asesoría de diseño, ubicado en la carrera 23A, número 6022, Barrio La Estrella. Almacén Praia, sector Triángulo, carrera 23, número 5354, frente a Innova Hogar. Venta de ropa, calzado y accesorios para dama y caballero. Encontrarás las mejores marcas americanas y europeas. Majestic, diagonal al triángulo sobre la avenida Santander. El mejor espacio para compartir con tus amigos. Capuchinos, cafés, limonadas, postres y más. Visítanos.
Muebles y acabados Carpintería. Realizamos ampliaciones, obras en cemento y seco, pisos, diseños, fabricación de closet, vestier, puertas, estudios, cocinas, sala comedor y alcoba. Encuéntranos en la calle 51, número 2109, Barrio La Argentina y en www.mueblesyacabadoscarpintería.com. Súper chévere. Además, pues me gustaría leerles un poquito más sobre lo que dicen nuestros televidentes en tweets. Entonces, denme un momento a ver qué es lo que dicen ellos, porque sé que están muy conectados además. Bueno, por aquí claro. Nos escribe Jaime Eduardo Tejada Pérez, quien dice que lo que más recuerda son sus padres y pues la correa de su padre. Imagínense, eso es algo pues rarito. También nos escribe por acá Alex Rojas Velázquez, quien sí, dice que claro. Lo que más extraña es jugar en las calles a quemado. También nos escribe por aquí Cami Palazos, quien dice que lo que más extraña es la magnífica imaginación para crear juegos. Qué rico que nuestros televidentes estén participando con nosotros a través de las redes sociales. ¿Y qué tal, Liz, si nos vamos directo a un juego? Me parece perfecto, súper, súper chévere. Entonces vamos a entrar a dos de nuestros participantes para que se le midan al reto. ¡Bravo! Vamos a darle un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muchísimas gracias por participar. Estamos muy felices que estén aquí con nosotros. Me dicen sus nombres, por favor. Claro. Fernando Osorio. Elizabeth. Bueno, bienvenidos a nuestro programa y bueno, vamos a jugar un juego que yo sé que ustedes conocen, que se llama Caiga en la Nota. ¿Les parece bien? ¿Conocen bien musiquita retro o están, pero mal? Ahí suave. Pues más o menos. Bueno, yo sé que les va a ir muy bien, entonces, ¿qué tal si empezamos con la música, DJ? Empiezas tú, ¿listo? Dale. ¿Cuál es esa? Olvídate, pegan la hora. Dale. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Sigue cantando. No, pero estabas muy desconcentrado. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. No, pero no cayó en la nota, no cayó en la nota. Directora, cayó en la nota. No, punto perdido. Entonces seguimos con nuestra compañera. DJ, ¿qué canción nos vas a poner? ¿Cuál es esa, DJ? Barman, de San Alejo. Vamos a ver, a buscarla por acá. No la tengo, Alejo. Bueno, pero esa te la sabes o no te la sabes. Bueno, te ayudamos. Perfecto. Entonces con el coro. Barman, ni una copa más, la misma canción, y no oigo de más, que voy a vomitar es la enésima vez. Que te oigo decir, pobre borrachita. ¡Ay! ¡Bravo! No, sí, cayó en la nota. Claro, aplauso. No cayó en la nota. No. Pero sí, yo sí caí en la nota. Bueno, entonces, yo creo que la más acertada, la que más se acercó a caer en la nota, fue. ¿Me recuerdas tu nombre? Elizabeth. Fue Elizabeth. Entonces, Elizabeth, felicitaciones. Y pues recibe el premio. Bien, vamos por nuestro premio a ver qué tenemos por aquí. Bueno, tenemos un precioso cuaderno de esta hermosa empresa para ti. Muchísimas gracias. Recuerden que este cuaderno es cortesía de Tushiv y en este momento nos vamos a trasladar ahí mismo para ver cómo quedó nuestro proyecto terminado. Así es, fenomenal. Cuéntanos entonces qué fue lo que ya terminamos ahora. Bueno, pues les muestro. Ahora sí, gracias. El hermoso reloj, artesanal, original, para Fred.
lo pueden colgar divino. En la pieza, lo pueden colgar hasta en la cocina, pues. Espectacular. Manuela, de verdad, felicitaciones. Qué lindo proyecto y de verdad nos alegra mucho que hayas estado contigo, con nosotros en este momento. Ojalá la empresa siga progresando y tengan muchos éxitos. Muchas gracias, están todos pues invitados a que prueben nuestros productos. También intervenimos lugares. Estamos pensando en venir acá a Manizales a hacer una super fiesta. Normalmente en octubre pues celebramos la Zombie Party, entonces están cordialmente invitados todos. Bueno, muchas gracias y hasta aquí llega nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y pues nada, les mandamos un abracito. Chao, chao. Muchas gracias por estarnos acompañando y que no se nos olvide despedirnos de Daniel. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a todos y espero que les haya gustado mucho, les haya gustado muchísimo el programa. Un abrazo. Vamos con Hit Rock, ya.